Soy Lucía Rafael de la Madrid, soy investigadora titulada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi línea de investigación es Derecho, Género, Feminismos, Arte y Diversidades. Y mi pasión máxima es la investigación, la escritura por sí misma y la docencia. De hecho, la docencia aprendí a valorarla muchísimo cuando regresé y pude empezar a dar clases en el posgrado de la Facultad de Derecho. Primero, saliendo de la universidad y dentro de la misma Facultad de Derecho, empecé a trabajar sobre temas de cultura y derecho. Hicimos una pequeña revista, de hecho, con Alejandra Frausto, que solo salió una revista que se llamaba Pausa Breve. Y después me dediqué mucho tiempo a la gestión de cultura y tuve la oportunidad de irme a vivir a Francia. Y fue en Francia, en el posgrado, donde entré de lleno a la pasión por la investigación, en donde entendí la importancia de esta relación casi pasional con la cultura, con la investigación, con el conocimiento. Y tuve la gran suerte, fue un regalo de la vida, porque llegué a París 8 a trabajar temas de género y feminismo. Y ahí la pasión se convirtió en un absoluto. Pude regresar al derecho gracias a esta formación desde una perspectiva crítica y de ahí seguí con mi doctorado en estudios, era literatura comparada y estudios de género, y pude hacer un cruce desde allá con el tema de la literatura a través de Virginia Woolf, que me ha permitido además entender muchas cosas que están pasando ahorita, no solamente desde los feminismos, sino desde las diversidades y desde la diferencia. Y ya regresando en México, pues el instituto me recibió con los brazos abiertos gracias a Héctor Fix Fierro y a Pedro Salazar. Y finalmente he podido llevar un trabajo desde afuera de la universidad, desde afuera del instituto. Creo, para mí es importantísimo que una académica, sobre todo en nuestros temas, haga también activismo feminista, y eso le ha dado muchísima riqueza a los descubrimientos, a las reflexiones, a los temas que he ido tocando. Sí, bueno, lo hemos platicado mucho las compañeras académicas del instituto. Ser mujer en un mundo de hombres, a pesar de que se han hecho grandes avances en ese tema en los últimos 10 años, ha sido complicado. Me he encontrado con críticas sobre mis posturas dentro del derecho y dentro de la crítica a la tradición cultural patriarcal. En este espacio los avances son lentos, pero ahí vamos. Y sí, en alguna que otra exposición tuve algún reclamo de algún colega por haber hecho una exposición a través de la caricatura, cuestionando la cultura patriarcal. Y también en otros espacios he logrado muchas cosas y tener experiencias como Laboratorio Nacional de Diversidades, pero el mismo laboratorio tuvo sus momentos en los cuales se convirtieron pues en una brecha muy difícil de saltar, y al final de cuentas estoy muy orgullosa de lo que logramos. Ser profesor no significa ahora sí que gobernar con una jerarquía aplastante, significa saber la responsabilidad que tenemos sobre quienes están bajo nuestra tutela en el momento que los formamos, y se pueden mantener relaciones de respeto recíproco y seguir creciendo sin tener que pasar por situaciones incómodas o situaciones de falta de respeto al alumnado. El consejo que les daría es: yo estoy fascinada con las nuevas generaciones, con su fuerza, apoyo, y considero muy respetable el trabajo que están haciendo los feministas, hablo de mi medio, de las feministas jóvenes, pero sí las invito a que todo este trabajo que han logrado, que las feministas de los últimos 40 años, no he estado 40 años en el feminismo, pero me ha tocado por lo menos 20, de pronto deseábamos que se lograra, ustedes han logrado cambios fundamentales, gracias a su fuerza, al hartazgo frente a la violencia feminicida, hacia el acoso sexual, etc. Yo creo que su trabajo es fundamental. Lo que están haciendo es cambiar a la universidad y dándole una fuerza extraordinaria. Solo no se alejen ni dejen fuera los marcos teóricos feministas y de derechos humanos, porque esos nos dan las pautas necesarias para no caer en extremos. Eso nos permite tener herramientas para hacer los cambios, incluso para conciliar en los momentos de conflicto con herramientas para la paz y no con la confrontación que de pronto se da, insisto, porque nos alejamos de los marcos teóricos y porque perdemos la generosidad que los mismos feminismos y los derechos humanos nos han venido marcando como pauta desde sus inicios.